El Ministerio de Salud continúa desarrollando la jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19 en los diferentes departamentos del país. Este jueves se aplicaron primeras dosis en diferentes municipios del departamento de Rivas a personas de 45 años en adelante. La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua ya brindó el calendario de inoculación para desarrollarse este viernes en el municipio de Juigalpa, departamento de Chontales. En el Centro de Salud de Juigalpa, a las 8 de la mañana, estarán aplicando primeras dosis a las personas de 45 años en adelante. En el Hospital Regional Escuela Asunción, en Juigalpa, a las 9 de la mañana, primeras dosis. La vocera además anunció que el Ministerio de Salud estará iniciando otra jornada de vacunación contra el COVID-19 en el país, pero no detalló o precisó el nuevo rango de edades a inocular. Solamente indicó que se dará inicio este próximo lunes. Y la vacunación de mañana viernes en Juigalpa a las 8 en el Centro de Salud y en el Hospital Regional Escuela Asunción. Luego vamos ya a las otras jornadas que iniciamos en los próximos días. En los próximos días, entiendo yo que el lunes próximo estaríamos iniciando ya otra jornada de vacunación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.